hoy hemos hecho dos acompañamientos a banco. Hemos ido a Caixa Galicia porque a Silvia le subastaron la vivienda el lunes. Por eso hoy vamos a hacer una acción por si no teníamos respuesta, pero si el banco se adjudica la vivienda, pues le perdonarán la deuda que le quedaría, con lo cual sería como una acción en pago. Pues la acción de Caixa Galicia se ha quedado abortada, por decirlo de alguna manera. Y después teníamos un acompañamiento por el tema de una hipoteca multidivisa. Dado que la negociación se ha encallado, pues hemos dicho por favor a la gente que ejerciera un poquito de presión para que viéramos eso, que se lleva un año negociando y que no se está consiguiendo nada, y que entonces van a empezar a subir el tono de las acciones. Ha intervenido ya después un abogado y ha dicho que intentará traspasar la propuesta a Madrid, y bueno, esta tarde enviaremos una carta y a ver qué queda, porque si no habrá que seguir presionando, porque están maltratando a José Antonio de una manera bastante fuerte.